Buenos días. Buenos días, cariño. Vaya, pequeñaja. Parece que estás lista para salir, ¿no? <laughs> Leila, escucha bien lo que voy a decirte. Resérvame la tarde y no te canses mucho. ¿Ocurre algo? Algo. Muchísimo. ¿Qué pasa? ¡Ah! Parí, por el amor de Dios. Haz algún ruido antes de aparecer. Ya está. Lo siento. Muchas gracias. Leila, como te iba diciendo, si estuviese en tu lugar, prestaría atención al nuevo pretendiente. ¡Ey! ¿Por qué se empeñáis una y otra vez en querer engañar a esta pobre chica? Es cierto. ¿Para qué ponerle puertas al campo? Como dijo el poeta, si quieres buena lana, que tu oveja pase por el campo. Me veo en el deber de informarle, querida París, que nuestro poeta nunca en su vida dijo cosa semejante. ¿Usted es una mina de producir poetas? Vale. Contesto yo. ¿Sí? Hola Leila, soy Berusa Llega. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. ¿Cómo no iba a acordarme de ti? Te llamo porque he pensado que estaría bien que nos viéramos antes de la pedida de mano. Así que, si no te importa, podemos quedar. Um, la verdad es que, si de lo que se trata es de hablar de la pedida de mano, creo que prefiero que todo se haga según lo que han previsto nuestros padres. Muy bien, no voy a insistir más. Mañana nos vemos. Adiós. Muy bien, hasta mañana. Los jardines de Sam Solemaré siempre se cuidaron con mucho mimo. Quizá por eso enseguida notábamos los cambios de estación. Cada una tenía un olor característico. Hoy sentí que el otoño estaba cerca. ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Qué te ocurre? No me gusta nada verte de esa manera, tan triste y pensativa. Toma, te he traído frutos secos para estimular tus energías. No estoy triste, estoy preocupada por el futuro de Leila. ¿Preocupada por qué? Desde que yo recuerdo, tú siempre has estado preocupada por todos nosotros. ¿Estás segura de que solo te preocupa Leila? La verdad es que estoy contenta de que venga la familia Sayegan, pero al mismo tiempo pienso en todas las cosas que pueden ocurrir. Ah, oh, eso ya es otra cosa. Así que la tristeza que hay en tu cara se debe a la llegada de los invitados. No será que estás pensando en otra persona relacionada con esta familia. ¿A quién te refieres? Me refiero a Farrokh, Farrokh Isadí, el amado pretendiente que se fue sin avisar. Lo bueno de esta situación es que al remover el pasado tus sentimientos podrían florecer. Con Berlús llegará el acuerdo de Farrokh. Al fin y al cabo. Macruz es hijo de Nader y Nader el amigo de Farrokh. Farrokh, el muy querido Farrokh. Me agrada recordar esos momentos del pasado, tiempos dorados como pocos. El tiempo pasa como el viento. Farrokh voló mucho más deprisa que el viento. Nadie llegó a comprender por qué se fue. Y en vez de olvidarte y buscar tu camino, te empeñaste en responder una pregunta que no tiene respuesta. Después de él ya no pude pensar en nadie más. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude. Oye, no quiero verte con esa cara de funeral. Se supone que va a venir un pretendiente a esta casa. Puede traer mala suerte. ¿Qué pinta ahora el pasado? ¡Nos reclama el presente! Si alguna vez supe lo que es la vida, fue en aquel entonces. Si alguna vez nos regalaste una sonrisa de tus labios, también fue en aquel entonces. <laughs> Eres incorregible, Ormos. No te creas, tampoco he olvidado el jaleo que montabais los dos en esta casa. Pero por favor, hermana. ¿Tengo yo pinta de haber montado jaleos en mi vida? ¿Eh? Supongamos que en algún momento yo haya hecho semejante cosa. Tú siempre ponías calma. <laughs> Recuerdo que entonces pensaba que cuando por fin fuéramos adultos, nos casaríamos todos, tendríamos muchos hijos, más tarde nueras, y que viviríamos todos juntos en esta casa. Como cuando éramos pequeños. ¿Te acuerdas? Me encantaba cuando nos preparaban la merienda, mientras nosotros jugábamos en el jardín. Al final no ha sido como lo esperaba. Y aquí estoy sola. Hermanita, si continúas con esa melodía me romperás el corazón. Yo que de por sí ya lo tengo bastante dolorido. Tu tristeza acabará por hundirlo o dejarlo muy mal herido. Además, estoy seguro de que al final todos tenemos la vida que elegimos. Hay gente que desearía vivir como nosotros. Sí. Aunque nos pudramos por dentro, seguirán teniéndonos envidia. Creo que ya basta por hoy. Te voy a decir lo que ahora haremos. Tú olvidarte del pasado. Y yo, si no te importa, iré a ponerme más guapo. <laughs> Con permiso. Señora, desde que tengo uso de razón, o por lo menos desde que yo lo recuerdo, créame, la familia de la señora... Y la familia de Nader, mm. el padre del pretendiente, de Berruth, son como uña y carne. Sí. Y si duda de lo que ahora estoy diciendo, usted misma lo verá. No, Shibar? sí. sí. Shibar. No metas solo 300 gramos de ropa para hacer una lavada. Por favor, Sibar. Déjala mete mucho hacer, más. A mí me gustaría saber cómo es esta familia, qué es lo que podemos esperar de ellos y si pueden ser una buena familia para Leila. Por supuesto que sí, señora. Si hay en el mundo una familia que pueda ser buena para Leila, esa es la de Berruz. ¿Por qué, Ragmat? Sí. ¿Por qué no funciona esto? Cariño, casi mejor que no funcione, porque si funciona, mi corazón late y de latir late y deja de latir. Bueno, pero puedes venir aquí un momento, por favor. Seguramente es que no está enchufada. Ay. Como le decía, puedo afirmar que la familia de Berruz es la que más le conviene a la señorita. Pero si la lavadora está enchufada. Pues alégrate, cariño, porque no está gastando, porque dos vatios menos de luz son siempre dos vatios menos. Como le decía, nunca me ha gustado presumir, pero yo le puedo asegurar que conozco muy bien a todas. Esa familia. Señora, ellos son de los que si hacen una amistad con alguien, no solo la van a mantener para siempre. Es que harán todo para defenderla. Harán todo por protegerla, poniendo en peligro incluso su propia ah, vida. No estás exagerando eh. un poco, ragman No exagero nada, señora. Usted misma lo te Está enchufada, pero sigue sí, funcionando, por pero Por, por favor, favor. que estamos hablando? Se ¿Sí da mujer? cuenta, señora. si sí yo no estoy en esta casa nada, más. Claro nada que sí, funciona. por supuesto, tiene razón. ¿Qué pasa? ¿No está muy pegada la pared? Hasta hace un momento la lavadora estaba funcionando bien. Ay. ¿Se puede saber qué estás haciendo, Ragmat? Pues hacer que esto funcione. Sss, no tan alto. ¿Qué quieres decir por qué tienes que contárselo todo a una cotilla de tomo y lomo? Estoy segura de que la señora no quiere que sepa algunas cosas... Beckruz no es un cualquiera. Los detalles de su vida no le importan a nadie. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Quiero decir que si todo el mundo en esta casa va a lo suyo, nosotros también... ¿Qué podría hacer la pobre París. A ella también le conviene que Leila se quede con la casa. Ya lo sé, pero si juntamos todo lo que tú sabes con todo lo que yo tengo aquí en mi cabecita, ¿Qué tengo sobre todo dos cosas muy importantes. Eh. Que no se queden con la casa, eh. quedarnos aquí y hacer que algún pretendiente quiera casarse con Sharifet. Esas son tres cosas. Son tres? sí, son tres. Sivar, sí, ¿quieres que te ayude? Eh, no señora, ya está, ya está. No no, sí ya, ya está. Ya está todo solucionado, solucionado por Ragma, que no hay aparato en el mundo que sus manos sí. no sean capaces de arreglar, señora. No me gusta presumir, pero yo digo que los aparatos son como los animales domésticos. <laughs> Sí, Como sí los gatos. tienen sentimientos y por eso hay que tratarles con mucho cariño y no hacerles trabajar mucho. ¿no? Paso de tu gato. Sigue contándome cosas, Rahmat. Vale, vale, le decía, señora, que hoy la vida cambia muy deprisa. Por ejemplo, mi hernia de disco que está tan perjudicada de tanto lavar y lavar la ropa a mano. Señora, si el médico dice que no levante ni un terrón de azúcar, que debo eso hacerlo, verdad? eso es muy ¿verdad? cierto, dice la verdad. Rahmat, digo que me sigas contando cosas sobre la familia del nuevo pretendiente. Sí. Cómo es la casa, qué carácter tienen, cómo son de verdad, señora. Yo no les conozco de nada. ¿Eh? Ragmat, pero si hace un momento me estabas diciendo que les conocías desde que tenías uso de razón. Ah, es cierto, señora, desde que tenía uso de razón, pero la razón de otros que había escuchado hacía tiempo ya no me acuerdo. Pero si no me habías contado nada. Pues precisamente por eso, porque no me acuerdo. Eh, acabo de recordar que necesitamos, necesitamos arroz para arroz, la comida señora. y Hay se que ha ir pero es que viene hoy. Eh. ¿Sí, Bar? ¿Por qué me lo decís ahora? ¿Es que no merezco poder enterarme de lo que pasa en esta casa? Señora, como ya le he comentado, el pretendiente se llama Berruz, y otra cosa, a la señora no le gusta nada que hablemos de los pretendientes. Mm. Hay que tener cuidado. Mucho, mucho. Pues si no le gusta a la señora, ¿qué le vamos a hacer? Lo que quiero decir es que debe tener mucho cuidado con que no se le escape de repente algo indebido que pueda estropearlo todo. No quisiera ofenderla, señora, pero creo que sería mejor para todos que no asistiera a la ceremonia. ¿Cómo que yo no debería asistir a esa ceremonia? ¿Puedo saber quién sería el encargado de poner sobre la mesa el sentido común? <laughs> Yo ya soy mayorcita, sé dónde tengo que estar y dónde no. Me sobra vuestro consejo porque sé dónde tengo que estar y dónde no en cada momento. Por supuesto, no era claro. mi intención ofenderla, sí. señora. Estoy muy convencido de que usted sabe muy bien lo que debe o no debe decir. Te lo agradezco mucho, Sibar. No hay de qué. Muchísimas gracias. Qué estupendo. No te dije que te mordieras la lengua delante de ella. Pero si no le he dicho nada, cuando empezaste con lo de la lavadora, la conversación empezó a cambiar y se acabó ¿Pero familia, ¿cómo puedes decir eso, Matt, Si se lo has contado Pero que todo. ¿Pero lo he contado todo? Solo. Dije que Berdú me caía muy bien. No digas tonterías, por favor. Muérdete la lengua. Lo que pasa, Leila, es que cada vez que voy de visita a casa de sus padres, pero es que cada vez me ponen un hervido de verduras para comer, no le podrían haber enseñado a tu querida tía otra cosa. Tenía que haberme negado desde el primer día y encima Sakur dice que por qué no voy a casa de su madre. Perdona que te moleste, pero estoy tan desesperada que necesito desahogarme con alguien. Ah, oh, ¿quién se lo contaría? Y luego, mientras comes las cosas que te dicen, ¿qué para qué necesitáis una casa? Y luego. Sakur, ¿estás escuchando lo que te digo, Leila? ¿Te estoy hablando? Ah, sí, sí. ¿Y tú qué contestas cuando te dicen lo de la casa? Pues yo insisto en que me ayuden a convencer a Sakur de que compremos una. Y no estoy hablando de una casa grande. No digo que compremos una casa de 200 metros. Me conformo con una de 100 metros. Ni siquiera digo que la compremos ahora, tan solo sugiero que la alquilemos enseguida para poder empezar a vivir tranquilamente. Pero ¿hasta cuándo tendremos que estar aquí? ¿Cuánto tiempo más estaréis dispuestos a mantenernos? Y luego su padre dice que si estamos viviendo en una casa fantástica, que lo aprovechemos, que... ¿Para qué queréis más? ¿Qué, qué problema tenéis? De verdad es que no lo entiendo en absoluto. Daria, ¿a ti qué te parece mejor? ¿Que me ponga el negro con tacón o el negro plano? También lo tengo en rojo. No me estás escuchando, Leila. Hasta una tonta sabría que con ese vestido la mejor opción es siempre el rojo. Ah. ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, dime. Pues nada, que intento convencerle de que el favor que nos ha hecho la tía Samsi dejándonos una habitación de 12 metros cuadrados para vivir es tan solo por un tiempo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que esperar a que tú te decidas a que nos toque algo en esta santa casa? Hasta cuándo tendré que soportar los comentarios estúpidos de tus padres? Hasta que tu tía Samsi, -sí, por ejemplo, le pase algo y repartan esta casa. Dar ya. Haz el favor de controlarte y no decir cosas de tan mal gusto. Leila, ves cómo no me escuchas. Te he dicho que eso solo era pues un con ejemplo. otro tipo de ejemplos no me gusta que hables así de mi tía. Además, está a punto de llegar mi pretendiente y tengo que elegir los zapatos. Pero es que te lo estoy contando como si tú fueras uh, mi hermana pequeña. Uh... Quiero que conozcas de primera mano mi experiencia para que no te equivoques, uh, para que no repitas mis errores, para que siempre puedas ir sobre seguro y. Uh, elijas bien, que no te confundan y acabes con un sakur cualquiera que te lleve a un cuarto de 12 metros y que te dejes siempre en mal lugar delante de la familia. Yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Eh, te lo digo como si fueras mi hermana, de verdad. Quiero que comprendas por qué te cuento estas cosas. Tengo cosas mejores que hacer que sentarme aquí dos horas y hablar. <laughs> Madre mía. Mi tío Hormoz dice que, por lo general, coger al toro por los cuernos siempre es mejor que llenarse la cabeza de preguntas. Con el paso del tiempo he comprendido que para nosotras es fundamental conocer la respuesta de ciertas cuestiones. Quizá por eso, una relación no concluida siempre es una espina en el tierno corazón de una mujer. <laughs> Hormos, querido, arreglar ese gramófono es imposible. Dese prisa, llegan los invitados. No me diga que usted es una hábil experta en el arreglo de todo tipo de giradiscos. ¿Quiere que le deje un momento las herramientas? Eh? No, no, no. ¿No es usted muy amable. Quería decirle que no sé si es muy conveniente ponerse a jugar ahora con este cacharro cuando están a punto de llegar los invitados. ¿Le parece mal? Desde luego, qué suerte tienen algunos que hasta usted se empeña en dejarles un bonito recuerdo. Dígame una cosa, ¿no le vale un MP3? Querida, lo usado siempre es mejor. Hormos, querido, con ese Verus, el pretendiente de Leila, ¿qué parentesco tiene? La verdad es que no tenemos ningún parentesco en especial, pero si Leila no lo remedia, pronto seremos parientes cercanos. Si algo me distingue es el talento de repartir amor. Pues algo habrá que hacer porque nuestra querida Leila está tan despistada que quien la vea se creerá que es como la dulce Julieta. De todos es conocido que si no es a la tercera será la cuarta. <laughs> Muchas gracias, querida. Pero quisiera recordarle que si alguien en esta casa tiene fama de ser Julieta, esa mm. es usted. El problema de ser una Julieta sin Romeo es que te da mala fama. Pues si me lo permite, podemos huir juntos hacia el triste desierto para que usted esté contenta. Si el desierto termina por ir al extranjero, que Dios se apiade de la pobrecita Julieta. Yo creo que justo al revés, usted debería quedarse aquí repartiendo todo su amor y recogiendo los frutos. Es usted incorregible. ¿Podrían los hados encadenarme o atarme una roca al pecho? Que nunca cambiaría, nunca. Querido Ormos, cuando usted va, yo vuelvo. O sea que. ¡Que vuelvo! ¡Qué maravilla! ¡Ha sido fantástico! Pari, querida, esta ha sido la primera vez que ha dicho el refrán en el momento más apropiado. ¡Qué agudeza! ¿Eh? Están llamando a la puerta. Deme esto. Yo lo recojo. Venga. La llegada de Begro a San Solemaré me hizo recordar momentos de la niñez. En aquellos tiempos, nuestros jóvenes corazones estaban llenos de alegría. Creo que puedes dejarlo aquí. ¿Te acuerdas de los buenos momentos que hemos pasado en esta casa? Fueron unos tiempos maravillosos. Que descansen en paz. Por favor, Perú, ten un poco de sentido común. No ha cambiado mucho. Cuando éramos pequeños, nos parecía una casa gigantesca. <laughs> ¿Recuerdas sus tiempos. Y ahora, de mayor, sigue siendo enorme. No esperarías que la casa menguase. <laughs> vaya, vaya <sean risa> Hola, Ratmat. Oh, mírale, mira. ¿Cómo va tu vida, Ratmat? Nuestro querido Bienvenidos, señores. Bienvenidos. Vaya. No has cambiado pues, nada. Sin verte, Mi buen rajón. Gracias. Eh, eh, no ¿Cómo pasa el estás? Y eh, que lo digas. Si levantas unos sacos tan pesados, te dolerá la espalda. Vaya, vaya, si ya es todo un caballero. La buena de Shibar me lo decía esta misma mañana. Un caballero, un caballero. Estoy no segura. Decía que si te viera cargando con esas bolsas de arroz, no pararía hasta subirlas él no mismo exageres. a la despensa. Entonces, Ibar, está <laughs> bien. Muy bien, gracias. No toques eso, que ahora mismo lo subo. Gracias. es eso ni se te ocurra. No quiero ni pensar que te llegases a manchar la ropa. Señora, Berus siempre fue un joven muy amable. Yo lo subo. No, no Rahmat, no lo toques. Sigues eso con la hernia la de disco. ya sabe lo que tiene ah. que hacer. ¿Se acuerda, señora? ¿Lo ve? ¿De qué? Eh. Yo tengo hernia de disco desde que era muy pequeño y me duele. No ha de cambiado su carácter. Y el médico me ha dicho que no levante ni un terrón de azúcar. Eso es muy ¿Eh? grave. Sí, señor, muy grave. Ni se te ocurra tocarlo, que lo subo Por yo favor, a. Por favor, Beruz, ten un poco de sentido común. Se supone que hemos venido a una pedida de mano. Claro, lo importante claro. es la pedida. Si quiere, después de la ceremonia, viene claro. y se sí, sí. vamos. Vámonos. y entonces, ¿cómo estás, querido Rahmat? ¿Tu esposa Sibar sigue en forma? Sigue forma. ¿Cómo es el destino, señor? ¿Cómo es? Tenía que morirse el señor Hedayat para que ustedes viniesen. Que Dios le tenga en su gloria, Rahmat. Cuando recibimos la noticia estábamos de viaje y nos entristeció mucho no poder venir. Señora, me hago cargo, ¿eh? Porque sé que su familia y la del señor Hedayat estaban muy unidas. Claro. No saben cuánto notamos su ausencia. Yo me pasé todo el entierro buscándoles como un desesperado entre la gente. Pero dígame, dígame qué pasó para que dejaran de verse tan de repente. No, tampoco fue una cosa tan repentina como dices. Además, mantenemos una relación a distancia siempre. Claro, nos señor, seguro que es como usted dice, seguro. Sabe lo que me pasa, señor, que cada vez desconfío más de usted. Querido Rahmat, sabías que si el mundo es cada día más injusto es porque los que lo habitamos somos intolerantes. Sí, sí, señor, somos más intolerantes. Rahmat. <laughs> Muy bien, Rahmat, que ya estamos aquí, que venimos a la pedida. Intolerante, señor. Al señor ya les hubiera gustado muchísimo verles, ¿de verdad? Que Dios si ahora bendiga. estuviese vivo, sería el hombre más feliz del mundo viéndoles llegar para la pedida de mano. <laughs> Rahmat, no sé. ¿Te acuerdas de cuando en este mismo jardín me diste una bofetada que me tiró al suelo? Sí, eh, no, señor. Ahora no me acuerdo. <laughs> Se está haciendo el loco. ¿Cómo es posible? Estaba jugando con Leila al borde de la piscina, la tiré al agua y, como estaba fría, enfermó. ¿No te acuerdas? No, no recuerdo nada. <laughs> Beruz dijo: si jugabas con el agua, seguro que ha sido él. El agua siempre ha sido sagrada para Rahmat. El caso es que ahora estoy empezando a recordar algo de lo que me no ahora la se diciendo. Pero Rahmat. ojalá no lo hubiera hecho. Porque, señor, durante muchos años me dije, ojalá te hubieras partido un brazo, ojalá lo hubieras hecho, pero yo era muy joven. Pobrecito. Disculpe, disculpe. No te lo he dicho para que te disculpes. Sí, la lección que me enseñaste fue muy importante. Aprendí a respetar a las personas. Gracias claro. por ello. Yo lo hice por usted, quería darle una lección que no se le olvidara. Y después de eso le aseguro que ya nadie se atrevió a hacer ese tipo de bromas estúpidas. Así que menuda lección le di, señor. Por cierto, señor, si quiere podemos seguir hablando arriba. De acuerdo, no su vamos, vamos, vamos adentro. Menuda lección, Qué señor. Gracioso. ¿si la señora pertenece a la familia. Sí. Sí, yo soy ella es, la. la suegra de Sakur. ¿Os acordáis de Sakur, el hijo de Madrid? Sí. Shakur. Sí, sí, sí. <laughs> es encantado. un placer conocerla. Gracias. El gusto encantado es mío, encantada. Bueno, pues dinos, Verus, a qué te dedicas. Tengo una fábrica de zapatos. Mm, ¿Dónde? Mamá, esa es mi tarjeta. Estaré Aquí encantado tiene. de recibirles. Muchísimas gracias. Todo el mundo sabe que la personalidad se ve sobre todo en los zapatos. Cierto. Desde que Samson nos comentó que ustedes iban a venir, han estado presentes en todas las conversaciones. Gracias. Y no estaría mal tenerles como familia para comprar los bolsos y los zapatos a mitad de precio. Claro. Era una broma. <laughs> Estaba diciéndome Nader que después de tantos años y tanta vida transcurrida, no has cambiado nada. Oh, ¡Qué malo fatura. eres! Que no he cambiado? ¿Estás seguro? Me dirás tú dónde encontrar mi pelo, porque te aseguro que aquí antes había mucho pelo, pero querido, que yo no el pelo he y la barba cambian, lo importante es la raíz, la persona. Ay, hermosa, acabas de dar de lleno en el centro de la Diana. Ya no me acuerdo de cuántos años hacía que no pisaba esta casa, pero en cada uno de sus rincones hay recuerdos de mi vida. Los días que pasamos aquí junto al difunto Hedayat nunca podré olvidar. Sí. Hubiera sido mucho más apropiado hablar de noches que de días. <laughs> en la vida todo <laughs> cambia, hasta las personas. Todo. Samsi, sí. voy a decirte algo. La gente cambiará, pero es por fuera. Por dentro su naturaleza es la misma. La misma. El día en el que Beruz se acordó de Leila para casarse, se fue enseguida a Nader y le dije. ¿Has escuchado lo que está diciendo tu hijo sobre Leila? Eres muy amable y estamos muy contentos de que estéis aquí. Cuando supimos que finalmente ibais a venir, también nos alegramos mucho, porque para nosotros siempre fuisteis algo más que simples amigos. Muchas gracias. ¿Todavía conserváis aquel disco que ponía a menudo Hedayad cuando pasábamos tanto tiempo juntos? Por supuesto, lo tenemos guardado. Mi hermana lo tiene como oro en paño. Mírale, la banda sonora de San Solemarie. La pena es que el gramófono no funciona. Puedo testificar que Hormoz, desde el primer momento de la mañana, hizo lo que pudo por arreglarlo, pero no lo consiguió. <laughs> lo que hubiéramos disfrutado. Es verdad que solo entiendo un poco de gramófonos, pero puedo intentarlo. Pues entonces, échele un vistazo, por favor. De acuerdo. Aquí lo tienes. A ver si con tu vistazo tenemos más suerte que con el... Con permiso, el mío. por favor. Dejad, dejad en paz <laughs> el gramófono, Hormoz. Usted tiene muy buena voz. Ya le digo, sí, muy ¿sí? buena voz. Eh, ¿Por qué no nos deleita a todos? Somos de la familia. Gracias. De verdad. Es verdad que canta muy bien. Pero si yo no lo sabía. Eh, eh, eh. Tiene una voz preciosa. Te ha olvidado. Por favor. ¿No te acuerdas de la noche que te pusiste a cantar en esa misma terraza? Señora, tenía todo el barrio hipnotizado con la magia de qué su maravita. voz. Señora, no lo quiere reconocer. Yo sí me acuerdo de eso, señor. ¿Cómo podría uno olvidarlo? Señora, usted no estaba, no lo vio y por tanto no sabe nada de aquellos tiempos. Qué hermosos días, qué noches. El señor cantaba muy bien y yo también. Pero claro, eso sí, mal porque no tenía su voz. Si Sibara alguna vez se deprime, entonces yo la llevo siempre que quiere a la terraza y le canto una canción. Muy bien, muy bien. Es muy romántico. <laughs> Escucha una cosa, Razmat. Cuando te llevas a tu mujer a la terraza, ¿qué es lo que le cantas? ¿Le cantas un poco de ópera? <laughs> eh, señora, no creo que sea el momento de presumir, pero la canción que canto es, perdóneme, ¿dónde narices está la señora París? <laughs> no hay como echar de menos a alguien. <laughs> señora, todavía recuerdo cuando el señor Nader se rompió la pierna y con pierna rota y todo, un jubilado... No, por el canto del nada, señor. ¿eh? Que que te estuvo bailando una, de una hora, hora así. Oh. Es un payasete. <laughs> Incapaz de sentarse. Vas a derramar los tés. haz el favor de dejarlos encima de la mesa. Sí, señora. Uy, cómo me duele la espalda. Duele y después deja de doler. Duele y deja de doler. Ragmar, Has de vuelto de a apagar el aire acondicionado. Me estoy muriendo todo de calor. Con respeto. Lo que ha pasado es que alguien seguramente por error se dejó la ventana abierta sin darse cuenta de que el aire acondicionado en ese mismo momento estaba encendido. Tener el aire acondicionado encendido y la ventana abierta es como la lucha interminable entre el perro y el gato. Hasta el mismo señor Edison se retorcería en su tumba. Además, si al señor Ormod le diera por ponerse a cantar, muy posiblemente se quedaría afónico. Está azórico. bien, ya no hace falta que lo enciendas, Ragmad, nos has convencido. Señora, que Dios la conserve muchos años. Y si usted me lo pide, cojo el aire acondicionado ah, y lo llevo al patio. Es un maniático <laughs> del ahorro. Y señora, a partir de ahora le aviso que como el señor Ormod se ponga a cantar, yo puedo perder el control y no me responsabilizo vos... no de nada. Eso Com tiene sus ventajas. De acuerdo, Ragmad. Vete. Como siempre, en esta casa nunca me entero de lo que pasa. ¿Cómo iba a saber yo que cantabas tan bien? En realidad es lo único que te faltaba para ser un hombre especial. Hormos querido, sedúcenos con tu canto. Parmané, querida, eres muy amable. Digo la de verdad. De los seis tonos que dominan los cantantes, yo no tengo ni medio. <laughs> por ¿Y a por quién favor? le importa? <laughs> Seguramente a alguien que los conozca. En lo que a mí respecta, podrían ser 26. <laughs> ¡Uy, por favor! Escucha, Hormos, es como si cantaras para la familia. Ya vale.

Ya es más que suficiente. Lo ha hecho muy bien. Extraordinario, Ormos. Extraordinario. Los recuerdos que se despertaron con la llegada de la familia Sallegan a nuestra casa no fueron solo los de Begrúz y los míos. También los del tío Ormos y Ragmat, que disfrutaron de lo lindo reviviendo tiempos pasados. Y por encima de todos, los de mi tía, que dolorosamente se removían en su corazón. Por el amor de Dios, qué follón al montado nada más llegar. Estoy segura de que en un par de días vamos de boda. Dios no lo quiera. Tendría que volverse loca para casarse con alguien no. como él. ¿Pero qué te pasa? Leila no se ha enterado de nada. Estaba en las nubes cuando le hablé de ti. Es que si no le hablas mal de mí cuando no esté delante, ¿no estás contenta? Recoge tus cosas que nos vamos. ¿Pero a dónde? Me estoy arreglando para ir a conocer a Berús. Para nada. Quiero verle la cara a ese niñato malcriado. Es que... Ah. ¿Pero qué es lo que te ha hecho él? Tú qué sabrás, tú qué sabrás, es un niñato. He dicho que recojas tus cosas, vamos. Otra excusa para ir con tus padres. Por favor, dime qué te ha hecho. Desde muy pequeño no le cayó bien a nadie. Y no lo digo yo, lo dicen todos mis primos y parientes. Pues eso que estás diciendo no se lo ha escuchado tu prima Leila. Leila es muy inteligente, seguramente lo hará para vengarse. ¿De qué tiene que vengarse? Ese es un asunto personal. ¿Hay asuntos personales en una pareja? Escúchame, Darja. A Leila no le gustaría nada que yo te lo contara. O me lo cuentas tú o se lo pregunto directamente. Vale, te lo cuento, pero que no se entere nadie, ¿eh? Sobre todo ese Verus. Es que... ¡ah! Yo no soy como tú. Cuéntamelo. Allá vamos. Hace mucho, mucho tiempo, cuando éramos niños, había un campo cerca de Karak que pertenecía al tío de ese Verus. Allí íbamos con Hormó, Sedayat y Nader los fines de semana. L los perros estaban sueltos y eran altos como osos. Jugábamos al escondite y al tú la llevas durante horas. Qué tiempos. Nuestro amigo Verú siempre gimoteaba. Y como no era más que un niñato, al menor contratiempo buscaba enseguida los brazos de su madre. ¿Qué me estás contando? Ve al grano, por favor. Al grano. El caso es que un día, mientras jugábamos al escondite... De repente, escuchamos gritar a Leila y... Yo era el mayor de todos y me ponían al cuidado del resto ¿Cómo? de niños. Pero si tú eres más pequeño que Leila. Pero físicamente era más grande. En altura sería como unos cinco años más grande de lo normal. El caso es que después de aquella época, si Anda, lo pienso, ya no Déjalo crecí. y continúa con la historia, por favor. ¿Con qué historia? ¿Cómo que con qué historia? Ah, ah, ah. Entonces, eh, cuando escuchamos los desesperados gritos de Leila, corrimos hacia ella y la encontramos rodeada de perros y muerta de miedo. ¿Y? Pues que el moco largo de Verús estaba... estaba.. ah. quieto como una estaca, llorando y enseguida se fue a los brazos de su madre. ¿Y? Pues nada, que yo entonces, sin pensarlo, me puse frente a los perros, entre ellos y Leila, y sin darme cuenta me vi rodeado de doce ojos como doce demonios, así mirándome, y luego... Pobre de mí, pobre de mí. El médico de urgencias estuvo más de cuatro horas cosiéndome. ¿Todo eso es cierto? Pues claro que es cierto, claro, y fue desde ese momento que empecé a no poder soportarle, y Leila también se disgustó muchísimo. Y desde luego tuvo motivos. Pero yo estoy muy orgullosa de ti, Shakur. Hay que tener cara dura para venir ahora a pedir su mano. Si tú hubieras hecho algo así, puedes estar seguro que yo no te hablaría. Venga, tenemos que irnos. Vamos. No quisiera cruzarme con el moco largo ese. No me gustaría nada tener que avergonzarle. No hay nada peor para un hombre que sentirse humillado por otro hombre. No hay nada peor que ser avergonzado por un familiar, aunque sea lejano. Así que voy a dejar... Que siga pensando que es un hombre. No quiero que sepan ahí abajo que están hablando con un cobarde. Así que venga, vamos, tenemos que irnos. Pero es que yo quería verle la cara. Es que quieres ver cómo se destruye un hombre. ¿Te gusta la vergüenza pública? He dicho que vamos. Lo reconozco. El ciervo me hizo correr como. <laughs> Ser fría tu té. Gracias, cariño. Quería decirte desde el corazón que el dolor por la ausencia de tus padres lo sentimos como propio. Gracias. Aunque es cierto que a Guiti no le gustaba relacionarse con nosotros, yo, personalmente, siempre he tenido de ella una muy buena ¿Puedo opinión. ¿Puedo apuntar algo? ¿Me dejas? Para mí, el vivo y generoso corazón de Guiti siempre estará en mi pensamiento y en mi corazón. Sí. Y sería muy injusto si no añadiera que con nuestro hijo y conmigo, que me corrija si miento, siempre fue muy cariñosa. Sí. Lamentablemente contigo no sucedió lo mismo. <laughs> y no te enfades porque sabes que lo que digo es cierto. Además, yo creo que ahora no es el momento de polemizar, ¿no lo crees así? Parvaneg, tengo la impresión de que Verus ha sido muy travieso de pequeño. Mucho, pari, mucho. ¿Por qué lo dice? Por esa herida que tienes en el lado derecho de la frente. Esa herida tiene mucha historia. ¿Ah? ¿Es que lo vais a saber todos menos yo? Es lo lógico, hace poco que usted es de la familia. Hay muchas cosas que no sabe. Pues si ya lo soy, ponedme al día. Que lo haga Creo él. Creo que es mejor olvidarlo.